hablar en esta oportunidad es cómo el tizón tardío está presente en el cultivo. Si nos fijamos, hay un desarrollo de hojas que no es tan bueno, hay muy buena ventilación, pero eso no exime de que el tizón esté presente. Por lo tanto, aquí podemos ver daño tanto de hoja como de brotes y tallo. Y esto es lo grave del tizón tardío. Cuando ya empieza a involucrar tallo, los tallos se rompen fácilmente. Ahora, el tizón está presente, es decir, no está controlado aún porque ya se forma ese halo verde claro y eso significa que la enfermedad sigue avanzando. Por lo tanto, el uso adecuado de fungicida es tremendamente importante.